Hello, Andrea, how are you? Hello, teacher. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? I am fine. Okay, and how was work? My daily routine. Daily routine. Okay. What did you do? Did you do something special today? Something very important? What do you say, audiencia? Okay. This is a hearing. Anoche dijimos, dijimos que audiencia se decía hearing. ¿Te acuerdas que Silvia? ¿No estuviste en la clase anoche? Cómo no, pero no me acordaba. ¿Cómo se decía en sí el término? Hearing, yes, como hear, hearing. Okay. Okay, so you had a hearing today. Yes. And how did it go? ¿Cómo te fue? Excuse me. Fine. Guilty or not guilty? ¿Culpable o no culpable? ¿Guilty or not guilty? No. ¿No qué? No fue culpable. Not guilty. Not guilty. Not guilty, yes. Okay, good. Somebody's happy today. ¿Alguien está feliz hoy? Yeah? Yes. Okay. Paola, how are you today? Fine, teacher. Just I have a, I don't know how do you say dolor de garganta. Sore throat. Sore throat. Okay. Te vamos a hacer hablar más entonces para que caliente la garganta. Y ya tengo mi tecito aquí para que no me dé. Ok, and how was work? ¿Cómo estuvo tu trabajo? It was very busy, but it was okay. But it was okay. Okay. Very good. Te voy a dejar 10 palabras que terminen con T, con t, t, el sonido de T, ¿yes? Como por ejemplo la que acabo de decir, but, pero quiero que exageres el sonido de la T. El sonido de la T se hace poniendo la lengua, la punta de la lengua arriba de los dientes aquí atrás, ajá, ajá, y haciendo el sonido T, 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 ¿ok? Like, yeah. Y mañana me lees las palabras y quiero oír esa T al final, que me la digas. Por ejemplo, la palabra que me acabas de decir, but. Quiero que siga la T al final de but. Para que practiques la pronunciación de las ending pronunciations. Por ejemplo, but. Sí, esta, but. Se tiene que escuchar la T, el sonido de la T, but, yeah, great, great, la T al final, great, meet, meet, ¿qué más podríamos poner aquí? Meet, feet, yeah, feet, yeah, oh, greet, greet. ¿Qué más? But, great, meet, fit, greet. ¿Qué otra? ¿Piensas alguna otra? Teeth. No, teeth va con TH. Oh, yeah. Esta va con TH, teeth. Eso va a ser otra que te voy a dejar, pero todavía no.
But, okay. Great, meat, feet, ¿qué otra? Heat, yeah, yes, heat, ¿qué otra? Fast, ¿qué otra? Last, so tenemos but, greet, meet, feet, greet, heat, fast, rest, rat, y la última sería end. Okay. Cut. Yeah. Entonces, pasa así. Meet, greet, butt, feet, greet, heat, fast, last, rat, and cut. Yeah. Siempre exagerando la T al final. Ok. Ese es para mañana. Friday. Ok. Ok. Me acuerdas porque si no me acuerdas, quiere decir que no me voy a acordar yo. Pero practícalas, ok. Ese es para ti, para practicar. But, great, meet, feet, greet, hit, fast, last, rat, and cut. Y vas a ver que después vas a decir, teacher, ya digo diferente, ya la persona me dice, wow, qué bonito acento tiene. Ok, very good. Welcome everyone. Good evening. Good evening, Michelle. Good evening, Lady. Good evening, Esmeralda. Good evening, Gabriela. Good evening, Andrea, again. Good evening, Rebecca. And good evening, Paola. Welcome to your class. I'm gonna go and call roll. Vamos a llamar la lista. Abigail Mejía Mendoza. No. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. No. Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea María Cruz. No. Daniela Beatriz Vázquez Angel. No. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. José Ezequiel Guzmán. Kenia Elizabeth Rodriguez Zelaya. Is this the right class? Es la clase correcta. Lady Xiomara. Present, teacher. Okay, thank you. Maybe Marvely Rodriguez Andrade. Okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present, teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Rebecca Guadalupe Aguilón Mendoza. Present, teacher. Thank you. Roxana Lizeth Vega Campos. Okay. And Sofia Stephanie Portillo Cabrera. And Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present, teacher. Thank you. And Wendy Selenial Alvarado Mendez. Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you. And Raquel Beatriz Segura Alas. Stephanie Raquel Diaz Gomez.
And Ana Silvia Hernández Aquino. Present, teacher. Oh, you're there. Pero no me mencionó. ¿A quién, perdón? A mí, Gabriela. Gabriela, qué mal teacher soy yo. Gabriela, ¿cómo puedo olvidarme de Gabriela? Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Yes. Sí, la mencioné, pero no me escuchó. No, se pasó a Jonathan. Sí, la mencioné, déjeme ver. Gabriela Beatriz Moreno Ventura, sí, la tengo que vino, la tengo con uno. Y después Jonathan Alexis Alfaro. Ok. Sí, ok, very good. Excelente. Gabriela Beatriz Moreno Ventura, yes. ¿Cómo estuvo el trabajo? How was the work today, Gabriela? A little relaxed. Relaxed? Oh, good. Very good. Finally, huh? Finally, you have a relaxed day. Very good. Okay, let's do a review from what we were talking about yesterday. ¿Qué me puede decir de qué hablamos ayer? Bueno, de muchas cosas, ¿verdad? Pero alguna de ellas. When we are, you have to, and okay, you need to. Yes, we were talking about has to, have to, and need to, right? Los estuvimos viendo y vimos the difference between have to and need to. And Gabriela Beatriz, what is the difference between have to and need to? Have to. We are gonna have a consequence. Have to, yes. I need to benefit. Yes, I have to is when if I don't do it, I will get a consequence. And need to is that there will be a benefit to me. Yes, and have to also this. So esos los estamos viendo como un modal verb, como un verbo modal. Sí, bueno. Que en sí es semi-modal verb, es medio verbo moral, modal, modal verb, medio, yes. Y porque se puede usar de otra forma. Nadie me dijo, oye, teacher, pero este quiere decir tengo, ¿verdad? Cuando lo usamos como verbo, quiere decir tengo. Y eso es lo que vamos a, that is what we're going to be talking about today. When the have, lo usamos como un verbo, que quiere decir tener. Y en las terceras personas, que se usa como has. Yeah? She has, he has, and it has. Y en la primera persona, primera plural, segunda plural, tercera plural, se ocupa el have. I have, you have, we have, you have, and they have. Cuando lo usamos de esa forma, se llama conjugated verb. Pero cuando usamos el solo, se llama infinitive verb, cuando quiere decir tener. Bien, ya lo vamos a ver. Ahorita le estoy dando a largos rasgos o a, ¿cómo sería? ¿Largo rasgo o a poco rasgo? Bueno, I'm giving you a general idea of what have to is, okay? Hi, Jose. You just got here, huh? Hi, teacher. Hi. I'm here. Okay. How was traffic? It was way. It was heavy, no? Okay. Yes, okay, heavy. Very good. But okay. But I was making another work. Oh, okay. So you were working overtime, no? Yes. Okay. So more money. When you work overtime, you make more money for the doctor, para el doctor, porque después eso te va a pasar factura. Le pasa factura uno. When you work too hard. Too much. Okay, same here. Yo también tengo que trabajar duro y estoy trabajando para el doctor. Okay. All right. Let's see. So, entonces, eso es lo que nos referimos nosotros cuando decimos un modal verb. Ayer estuvimos viendo eso. Let's see. Check. El have to.
have to and need to. Los vimos como semi moral verb. Yeah. Ayer los vimos de ese punto de vista. Have to and need to como un semi moral verb. Donde el have to was equal a consequence. See, you'll need to, where we got a benefit. Yeah, benefit. No vemos un benefit. Eso es from that point of view, we were talking about have to and need to yesterday. But today we are going to take a look from a different point of view. Where have and has means tener. Yeah. Donde el have and has quiere decir tener. Emma? Good morning. Yeah, el has to y el have to me quiere decir tener, ¿ok? Tener, ajá. Yes. Okay. All right, el have to y quiere decir tener, y lo vamos a ver de ese punto de vista, ¿ok? Como have to means, te falta la S, tener. Esto es cuando it is used as a verb, yeah, when it is used as a verb. So whenever we use have and has as a verb, it means tener. Yesterday, we were using the have to and need to as a modal verb. So ayer no quería decir have to, tener, ¿verdad? Ni necesitar, sino que quería decir otra cosa, que lo usábamos para cuando había una consecuencia de algo que teníamos que. ¿Sí? Pero esto es tener de algo, de una pertenencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, the verb have, when it's used as a verb, it means tener. Example, vamos a poner unos examples. Examples, yeah. Por ejemplo, podemos decir, Emma dice, I have a sofa. ¿Sí? Le vamos a poner un adjetivo, I have a brown sofa, ¿sí? En ese caso, es algo que ella tiene, ¿verdad? I have a brown sofa. Podemos decir de people, they have jobs. Ellos tienen, they have jobs. ¿Yeah? Ellos tienen trabajo, ¿sí? Podemos decir así también, ¿yeah? O We have a house. Podemos decir a house. Entonces ahí el verbo have quiere decir tener. Y está conjugado. The verb, it is conjugated. Yeah. It is conjugated. The verb have, it is conjugated. ¿Por qué? Porque va con su pronombre. So, when the verb to have, it is an infinitive verb. Después lo vamos a usar como conjugado y con otro verbo infinitivo. Es importante, it is very important that you understand the difference between a conjugated verb and an infinitive verb. Okay? So, dicho eso, déjeme preguntarle, Michelle, ¿cuál es la diferencia entre un conjugated verb y un infinitive verb? El significado, teacher, la de have to is a consequence y have and has lo utiliza más como un verbo de tener. No, Michelle.
La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre un conjugated verb y un infinitive verb? Ah, no sé, teacher, eso le iba a preguntar. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Sí, pero a ver, el verbo conjugado es la de we have a house, porque va primero el pronombre. Por eso está conjugado, uh-huh. Entiendo. Pero el infinitive verb, esa es la de que todavía no sé. Ok, un infinitive verb es un verbo que no está conjugado. Ah, yeah. Entonces, es el pronombre la diferencia. Yes, en el caso del infinitive verb to have, eso quiere decir tener, ¿sí? Entonces, todos los verbos terminados en er, ir, ar, or, son infinitivos. En el caso de to eat, ¿sí? Esto quiere decir comer. Entonces, un verbo infinitivo es el que no está conjugado y va con el to. Yes, to have, tener. Esa es la diferencia de un verbo conjugado y un verbo infinitivo, que el conjugado, conjugated verb, goes with the pronoun, ¿sí? El I, you, he, she, it, we, you, and they. Esa es la diferencia entre un conjugated verb y un infinitive verb. Yes. Okay, so el verbo conjugado, aquí está conjugado, dice I have, porque tiene el... tiene el pronoun y tiene el verb. They have, tiene el pronoun y tiene el verb. We have, tiene el pronoun y tiene el verb. Yes. Entonces, y lo mismo pasa en la third person. Third person singular. Yeah. En la third person singular. ¿Cuáles son las third person singular, Rebeca Aguilón? She, he, it. She, he, and it. Yeah. Entonces, cuando vamos a hablar en la tercera persona, ya el verbo lo ponemos en su tercera persona, que es el has. Yeah. She has a brown sofa. Yeah. En el caso de que estuviéramos hablando con la tercera persona, en el caso de el que tiene el brown sofa, ¿verdad? Diríamos, she has a brown sofa. Yeah. En el caso de Emma. Emma has a brown sofa. Yeah. Ahí usamos el has, no usamos el have. Yeah. Okay. He is, ¿qué podemos decir? He is a nice man. He is a nice man. Yeah. He is a nice man. He has a red car. Yeah. He has a red car. Entonces, el he es a third person singular. El verbo tiene que ir en third person singular as well. O como el caso de que it has a doghouse. A doghouse. Yeah. Estamos hablando de un animalito, ¿verdad? Que tiene una casa de perro. Entonces, él es un perrito. It has a dog house, ¿ya? Entonces, el has va con la tercera persona, el it, uso el has, en third person. ¿Ok? Por ejemplo, Michelle, ¿quién más? ¿Quién tiene bebé? ¿Quién tiene bebito? ¿Nadie? Ay, me. Ok, en Rebeca, ¿verdad? Yes. Ok, entonces Rebeca has a baby. Yes, Rebeca has a baby. Así diríamos, Rebeca tiene un bebito. Yes, Rebeca has a baby. Yeah. Jose has a car. Yes. Jose has a car. Entonces el verbo tener está en tercera persona, has.
Rebecca has a car. ¿Mm? En el caso de que se le manche la camisa o la blusa, ¿verdad? Diríamos, it has a stain. It has a stain. Eso sería mancha. Yeah. Mancha. It has a stain. Entonces la camisa tiene una mancha. O podemos, en vez de poner it, le ponemos the shirt. Shirt has a stain. Para que, so it would be more understandable. So whenever we are studying our notes, we can say, okay, it's talking about a thing. Ok. Ese es en el caso que usamos el verbo como have o has. ¿Estamos bien hasta ahí? El verbo quiere decir tener. Ya, en la, ya sea en primera, segunda y tercera persona plural. O en third person singular. Has. Quiere decir tener. ¿Alguna pregunta? Yes, teacher. What is the question? I would like to know more about the infinitive and conjugated verb. Yeah, conjugated. Conjugated. Okay. Sí, porque eso los vamos a usar ahorita, los conjugated. Okay. Conjugated and infinitive verbs. Verbs. Okay. So a conjugated verb es el verbo que va junto, is the verb that is written together with the pronoun. Por ejemplo, vamos a poner el verbo play. Play. Verbo play. Now, if we want to conjugate the verb play, tengo que hacer esto. Digo, I play. You play. She plays. He plays. It plays. We play. You play. And they play. So this is a verb that has been conjugated. Este es un verbo que ha sido conjugado. ¿Qué quiere decir conjugar? Conjugar el verbo es ponerlo con su pronombre. ¿Sí? I play, you play, she plays, he plays, it plays, we play, you play, they play. Pero ese verbo play, al escribirlo en infinitivo, lo vamos a escribir así, to play. Que aquí quiere decir jugar. Jugar. Entonces, un verbo que va conjugado, no puedo tratarlo como infinitivo. ¿Por qué? Vea, si yo pongo I to play, ¿qué dice ahí? En español. Yo jugar. Yo jugar, correcto, sí. Yo jugar, sí. Entonces, esa es la diferencia entre un verbo conjugado y un infinitivo. Entonces, ya conjugado, ya se le quita el to y ahí dice juego. Juego, ¿sí? O yo juego. Teacher. Uh-huh. Y si yo digo, por ejemplo, no hay forma de poder utilizar ese to play sin... Bueno, le voy a dar una oración y dígame usted si funciona. Uh-huh. Voy al campo para jugar con mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo se... Oiga, dijo jugar, ¿verdad? Entonces ese jugar lo tengo que escribir como to play. To play. Ajá, ahí sí se aplicaría, ¿verdad? Ahí sí, pero no es el verbo, main verb of the sentence, no es el verbo el principal de la oración, porque dice, I go to play, yes, ajá, yes, I go to play. Correcto. Entonces, este es el infinitive verb, y este es el conjugated verb. Uh-huh. Ok. Ok, ¿dónde van dos juntos? Y tampoco puedo escribir yo I
go play. Muchos así hablan, pero I go play soccer every Sunday. Pero no, está mal dicho. I go to play soccer. Se dice, I go to play soccer. As a matter of fact, that is the next topic that we are going to be talking about. When the have va con el to, y el has va con el to, es donde se le pone el infinitive verb. Por eso les expliqué el infinitive verb y conjugated verb, para que podamos entender el próximo topic. Okay. Entonces, thank you, teacher. You're welcome, sir. Entonces, el have y el has quiere decir tener, ¿verdad? Cuando lo conjugamos, quiere decir tener. Pero cuando lo usamos ya con el have to, así, o el has to, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que después del have, después del verbo, viene un verbo infinitivo, un infinitive verb. Por eso es que se le pone el has to. Yeah. When there is an infinitive verb after the have to, then lo usamos de la forma diferente. Yeah. So, vamos a ver cuando está conjugado. I. Vamos a poner una oración. I have to go. Yeah. I have to go. Yes. Ya está conjugado. ¿Y el infinitivo aquí cuál sería, Rebeca? Go. No. To go. Uh-huh. El to go. Yes. Uh-huh. I have to go. Pongamos otra. They have to study. Yeah. They have to study. Ya va con un infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo, Emma? To study. Yes. Lo mismo es cuando seguimos la regla de la third person. Yes. Se aplica la misma regla. Por ejemplo, she has to paint the house. She has to paint the house. Yeah. ¿Cuál es el infinitivo allí? Let's see. ¿Gabriela? To paint. Yes. Ese sería el infinitivo. Y si decimos he has to wash the dishes. He has to wash the dishes. ¿Cuál sería el infinitivo allí, Michelle? No le escuchamos, pero sí sé que dijo to wash. Perdón. No, to wash. To wash, yes. To wash sería el infinitivo. Entonces, he has to wash the dishes. Yes. Okay. En el caso de it, lo podemos también lo podemos usar en tercera persona. Yeah. Entonces podemos decir my car broke down, so it has to be fixed. Okay. My car broke down, so it has to be fixed. Yeah. ¿Cuál sería allí el infinitivo? En este caso, Esmeralda. Sería to be. El to be or not to be, ¿verdad? Yes, el to be, yes. My car broke down, so it has to be fixed, yes. Mi carro se me arruinó, así es que tiene que ser reparado. Tiene que ser reparado, it has to, tiene que ser reparado. Okay, so that is how we use have to and has to. Esa es la forma como usamos nosotros el have to y el has to. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces el has es para tercera persona y el have, primera, segunda, tercera persona y plurales. Esa es la... Ok.
Ahora vamos a ver si si trabajamos en la tarea. ¿Quién me va a presentar la tarea? Dios mío, no, se me olvidó la tarea. Ok, ¿quién me va a dar primero? ¿Quién va a ir primero? Yo, teacher. Ok, Michelle, go ahead. Ok, hello, my name is Michelle Oviedo. Uh-huh. I work in an office. I am legal collaborator. Every day I make documents and I talk to many people. Sometimes work on the project with other institutions. And finally, I explain the law to the other colleagues and always busy. Okay, colleges, yes. Colleges and always busy. Oh my goodness. All right, very good. Good job. Yeah. Me gustó tu presentación, me gustó tu introduction. Yeah. Hello, good evening. My name is so and so. Lo hiciste como así, como que no nos conocía, ¿verdad? Es la forma. Bien. Yeah. Y ya si nos conocías, ¿cómo vas a decir? Sí, nos conocíamos. Hello. Hello también. Hi, everyone. Yeah, pero el hello es lo que usamos mayormente cuando vamos a present ourselves to somebody who doesn't know who we are. Okay, very good, excellent, good job. Next. Teacher. Sí, señor. ¿Podría ser yo? Sí, Jonathan, yes. Hi, good evening. My name is Jonathan Alfaro. I work in a contact center called Telus International. Currently, I am a backup supervisor. I'm always helping my co-workers when they have questions. I also have weekly meetings with my supervisor to see how I am doing and to check if they have any feedback. I am always busy, saying we have a lot of work every single day. Very good. Excellent. Good job. Y no sé si me quisiste decir since o science. Perdón, since. Since, ¿verdad? Ese sí, es un punto de referencia. Since. Very good. Since. S-I-N-C-E, ¿verdad? Sí. Ok. Esa es la única palabra. Perfecto, estamos bien, Jonathan. Good job, te entendí el 99.9%, o sea que estamos bien, muy bien. Buena articulación, buena pronunciación. Good job. Excelente. Thank you. Next. Good evening, Emma. Okay. Hello, good evening. My name is Emma Martinez. I work in an office. I am an administrative assistant. Every day I receive documents of our service. I always answer requests from company workers. The requests are usually in the morning. I always update reports daily and check the website Compresal. We often have a training on Friday mornings. Every fortnight, I prepare report for payment of employees. And once a month, I prepare the invoice for clients. And I always have a lot of work. Okay, very good. A lot of work, very good. And daily, ¿verdad? Daily. Daily. Daily, quisiste decir, okay. ¿Verdad? Daily. Yes. Sí, daily. Y eres un assistant administrator. Administrator. Okay. Administrator assistant. Administrator. O
assistant administrator, porque el administrador es el noun, ¿verdad? Y tú eres lo que modifica al administrador. Entonces, assistant administrator, o puedes usar un personal, possessive personal, donde dice administrator's assistant. Yeah. Okay. El asistente administrador. Mm-hmm. Yes. Okay. Very good. Excellent. Thank you. Good job. Excelente. Buen trabajo. Buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Gracias, Emma. Thank you, Emma. Okay. Who's next? I have Michelle, Jonathan, and Emma. ¿Quién es el next? Teacher. Raquel, ¿segura? Yes. Sí, no sé si me puede dar chance de presentarle mi tarea. No he llegado a casa, todavía voy de camino, por eso no he encendido la cámara, pero tengo mi tarea hecha. It's up to you, si me la quiere dar, dígame la tarea. Porque... Sí. Ok, go ahead. Okay. Good evening. Good evening. Hi, my name is Raquel Segura. I work in Telus International. Mm-hmm. I am back office representative for the WISE account. I always review my email for any update related to mistakes. Mm-hmm. I have a weekly meeting with my boss and sometimes we don't fund activity. Sometimes I drink coffee in the morning. Mm-hmm. Sometimes in the afternoon, I always legging mm-hmm. with my friends. Okay. Okay. Legging, ¿qué es la palabra legging? Como... Es que no sé si lo dije bien. Lo estuve practicando. Logging. 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 No, espérame. No. Estuve practicando. Hay dos palabras que parecen. Es loge, loge, que es L-O-G-E. O logging. L-O-G-G-I-N-G. Logging. Es, yo lo puse como siempre estoy sonriendo con mis amigos. Ok. Legging. La L sería L-A-U-G-H-I-N-G. Laughing. 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 Yes. Ese es una palabra que en realidad es difícil porque si usted la lee así como una vez. No se lee así, sino que se le pone como una F. Laughing. Sí, incluso hasta pedí ayuda para que me dijeran cómo se pronunciaba y ahí venía estudiándola, pero como venga de camino ahí. ¿Usted trabaja en Telus? ¿En Telus trabaja? Sí. Ahí hay personas que hablan inglés, ¿verdad? Sí. Y le dijeron. Ahí nos apoyan bastante con la pronunciación. Ahí busco que nos apoyen con la pronunciación de las palabras que se nos hacen difíciles. Así que en los momentos libres, que nos quedan chancecitos libres, ahí estamos practicando la pronunciación. Ok, entonces ahí a la parte de esa palabra póngale laughing, como es, laughing. Es como una póngale como una L-O-F-I-N laughing. Laughing. Yes, laughing, yes. Ok. Así se escribe, laughing. Y también tengamos cuidado con las terminaciones, necesitamos trabajar en las terminaciones. Como cuando dice name, tiene que pronunciar la M bien. Name. Y cuando habló related es relacionado a, ¿verdad? Y también la palabra sometimes. Sometimes, yeah. Sometimes. Times. Times. Ahí, sí. Times. Oh, yeah. Sometimes. Times, yeah. Para que se le escuche bien la palabra que quiere decir. Y entonces, eso le queda. Y practique la palabra name, pero exageradamente, ¿verdad? Para el principio, para que su articulación llegue donde tiene que estar. Name,
y related y sometimes. Okay. 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 El contexto, todo el contexto de su presentación estuvo bueno, buenísimo, buenísimo. Yes. Porque se entiende okay. todo. Solo necesitamos trabajar en esos pedacitos de las terminaciones. Terminaciones, correcto, sí. Okay. 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 Entonces, aquí le voy a poner en mis notas que eso le recomendé a usted a trabajar. Work on ending words. Yes. Okay, teacher. Uh-huh. Y ya no me llegue a la casa, enciendo la cámara. Sí, está bien. Ah, no, sí, no se preocupe también, tranquila. Ajá. Very good. Excellent. Okay. Okay, bueno. Who's next? Yo, teacher. Okay. Hi, good night. My name is Andrea Garcia. I work in a ministry. I am a lawyer. Every day I check my legal case. Generally, I attend meetings in my office, usually share knowledge during the day. I am always busy. Okay. That's it. Oh my goodness, yes. Me estaba deleitando yo con su presentación y usted me corta así, como que empezó el concierto y tal, y me quedo, ¿qué pasó? Breve. Eso está muy breve. Too brief. Demasiado breve, yes. Ok. Y usted dijo que era un legal, ¿verdad? Legal. 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 Every day, legal. I check my legal case. Legal case, ajá. Y luego dijo que estaba busy, aunque se escribe B-U-S-Y, no sé si esa es la palabra que quiso decir. B-U-S-Y. Esa, yes. Aunque se escribe busy, pero se dice busy. Busy. Okay. Busy, yes, ajá. Entonces, creía que se decía como busy. No, no, es busy. Busy es se puede confundir con la palabra que alguien que es too busy. Busy es como muy mandón, que manda mucho. Y, hace esto, hace esto. Yeah. No, ese es un busy. Yeah. Busy, un mandón. Busy. Yeah. Hey, you're too busy, man. Tú eres muy, muy mandón. Yeah. Ese es un busy. Me servirá esa palabra. ¿Ve? Me servirá esa palabra en mi trabajo. Sí, ajá, es busy, yes. Y este es busy, ¿ya? Entonces, para no confundirlo, es una busy y busy, es de bus. Ok, very good. Entonces, eso es lo que necesitamos, solamente trabajar en eso, en la elaboración. Es muy importante que trate usted de escribir lo más que se pueda. Es cierto que la abundancia está como que comete más errores uno, ¿verdad? Y a veces eso nos puede como limitar nuestro aprendizaje y ponerme a pensar de que no, entre menos hablo, menos errores cometo, pero es al contrario, entre más errores cometo, más aprendo, ¿sí? Porque si usted no comete errores, o sea, ¿cómo le voy a ayudar yo? Aquí solo dos palabras le pude ayudar, porque dos palabras fueron las que ok, le ayuden eso, pero si usted hubiera dicho más palabras, usted hubiera visto que más palabras se dicen de diferente forma. Entonces, mi consejo para usted, como su maestro, que para eso me está pagando, es eso, de que trate de elaborar más sus presentaciones, para que aquí es donde usted tiene que cometer todos los errores que se pueda, aquí, ya afuera ya no puede, porque imagínese en un case, cómo va el busy y el legal, no puede decir eso, ya ahí sí hay problema, pero aquí estamos bien, todos estamos entre amigos, entre familias, nos ayudamos unos a otros, esa es la razón por la cual estamos teniendo esta clase, para que nos ayudemos, ¿ya? Y nos sintamos bien, así es que no tenga miedo, escriba más, cuando deje otro, escriba más, extiéndase, póngale tiempo a eso, y va a ver que le va a beneficiarle a usted, ¿ok? Hizo un buen trabajo, brief, pero good, ¿verdad? Pequeñito, pero bueno, yes. Así que, good job. Andrea, thank you very much. Thank you. Ok, entonces aquí en los comentarios le voy a poner que mi recomendación fue
elaborar más, ¿yes? Para que podamos tener más oportunidad de poder ayudar. ¿Ok? Very good. Okay. Thank you. Next. Yo, teacher. Sí. Sofía Portillo. Yes. Okay. Hi, my name is Sofia Portillo and my work is at home. Every week my boss sends me the documents necessary of the customers and I type appraisals of houses and lands. Sometimes I have to do fields work. And take photos and measure necessary for elaborate the form. That's all. Okay. Okay. In dijo hose, ¿verdad? Eso es una manguera. No, houses, casas. Houses, houses. Yeah. Okay, houses. House es una manguera. Y si dice houses, son mangueras. Okay, entonces la pronunciación correcta sería houses. Houses. Houses, okay. Yes. Entonces, esa es la primera. La segunda es for elaborate. Cuando usamos nosotros la palabra for, estamos diciendo algo que es para. Sí, pero cuando dice to elaborate es una dirección que digo para elaborar, aunque lo escribo como to, pero quiere decir para la elaboración de esto. To elaborate something, quiere decir como explicarlo de una forma más completa. To elaborate, yeah, o construir algo. To elaborate, yeah. Ese es, no se usa el for, sino que se usa el to elaborate. Y luego, deje ver, la otra que tenemos es to inform, dijo. Yeah, or report. To inform. Uh-huh. To inform, ¿eso es lo que dijo? Yeah. Ok, entonces. Pero no sé. To report, ¿verdad? Ah, ok. To report, yeah, to report to report my boss, para reportar a mi jefe. ¿Eso es? Yeah. No, era como para hacer un informe. Bueno, digamos, mi trabajo se trata de ir a tomar medidas a campo y yes. Fotos. Okay. Entonces después hago un reporte para enviárselo. Okay, to make a report. Yes. Yeah. To make a report. Yes. Okay. La palabra no estaba. To inform es para informar a alguien. Yes, uh-huh. To inform is I want to inform you that Sofia Portillo came to my house around 10 a.m. this morning and she was so happy to see me. Yeah, quiero informarte que la señorita Sofia Portillo vino a mi casa como a las 10 de la mañana y estuvo feliz de verme. Yeah, eso es to inform you. Yeah, pero to report es algo, un trabajo que yo hizo y I'm going to give the report of something that I have done. Okay, very good. Excelente, me gusta su forma de expresarse. Lo único que le recomendaría es como slow down, deténgase un poquito, muy rápido quiere hablar, ¿ya? Es quizá por lo nervioso, pero se ve bien confident, se ve bien segura de lo que está diciendo y eso es lo más importante, que esté segura de lo que está haciendo y se sienta bien al hacerlo. Very good, excelente. Esas palabritas... Las palabras de eso de inform o for to, no sé cómo es que las entendió. ¿Cómo es que entiende la palabra for? ¿Para qué la va a usar? ¿Para qué las usa más que todo usted? For siempre la he usado como para decir, para hacer algo. Uh-huh. For do something. Ok. Pero for elaborate... For elaborate es ahí sí no va, o sea es algo que to lo usamos como una dirección to elaborate para elaborar, aunque quiere decir igual lo mismo for y to,
Sí. Esa preposición for es como dedicado a alguien. Eso, más que todo, for. I bought this gift for you. No le puedo decir to you, porque sería a ti, ¿verdad? Sería para ti. Yes. Ahí sí no puedo usar to you, sino que es for you. Es como dedicar algo así. Vamos okay, teacher. Vamos a tener una clase de eso de prepositions para ver la diferencia de una y otra y cómo usarlas, ¿ok? Well, good job, Sofía. Thank you very much. Thank you for your presentation. Good job. Okay, next. Tengo a Michelle Oviedo, Jonathan Alfaro, Emma Gloria, Roque Segura, Andrea Amelgracia, Sofía Portillo. ¿Quién más? Yo, teacher, yo quiero participar. ¿Abigail? Yes. Ok, Abigail Mejía. Okay, go ahead, please. Hello, my name is Abigail. I work in office in the Grupo Pai Company. It's a pharmaceutical laboratory. I coordinator the internal auditor department. Every day, check emails, the department, and sometimes attend meetings. I check work that my co-worker. I send reports to my boss and usually planning annual inventory. I like my work. Okay. Okay, thank you, Abigail Mejia. Very good. I understood what you were trying to say. Good job. Y solamente necesitamos trabajar en las terminaciones de las palabras. Por ejemplo, name no se lo entendí porque no me pronunció la M al final. Me dijo my name. Yes. Entonces necesito que me practique esa palabra exagerando la M al final. Name, así. Name, pero exagerándola, ¿sí? La próxima vez que me dé otra presentación, vamos a ver si ya puede decir la palabra name, ¿ya? Yeah. Otra cosa, el sometimes no está bien pronunciado, necesitamos de pronunciarlo como, no sé si estaba en la primera clase que di yo, que les dije cómo se pronunciaba, cuál es el sonido de cada vocal. No sé si se acuerda, la primera clase que les di, que el sonido de las vocales y el nombre de las vocales, el nombre era A, E, I, O, U, y los sonidos eran A, E, I, A, A. ¿No se acuerda eso? No, teacher, creo que eso me lo perdí. Ok. Entonces, el video lo puede ver, la primera sí. Clase, el video de la primera clase, ahí les explico yo el sonido de las vocales, que es bien importante. En este caso, sometimes no se escucha como tiene que ser. La O tiene que verse como A. Y les di la palabra de mother. Ese es un ejemplo que les di, donde la O se ve como A, 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 y se escucha mother. Entonces esta palabra sometimes se va a oír como sometimes, no sometimes. ¿Ya? Para en otra vez que diga esa palabra sometimes. Entonces, también los pronombres necesitamos a practicarlos más. Por ejemplo, cuando digo yo, my house is beautiful. Yes. Luego, cuando yo me quiero referir a la house, tengo que usar un pronombre que lo usamos para reemplazar las cosas, los animales o los pensamientos. Entonces digo, my house is beautiful. It is green. Si yo no le pongo el it ahí, entonces ya no estoy diciendo lo que quiero decir. Si yo solamente digo, my house is beautiful, is green. ¿Sí? ¿Qué es lo que le faltó ahí en la otra? Le voy a escribir lo que quiero decirle, porque tal vez no me está, no. Por ejemplo, tenemos aquí.
Ok, si yo tengo my house is beautiful. Beautiful. Ok. Is green. Sí. Aquí. El problema aquí. Sí. No sé si lo ve. Que se me hizo. Sí, teacher, lo veo. ¿Abigail? Sí, sí, lo veo, teacher. Ok, entonces, aquí, en este caso, ¿qué es lo que le hace falta aquí a esta oración para que esté completa, Abigail? Le falta el it, tendría que ser my house is beautiful, it is green. Yes, it is, yes. Uh-huh. It is green, ¿ya? Yeah. Porque it es lo que uso yo para representar la house. Entonces, en su presentación, se le escucha eso, que no hace referencia a lo que estamos hablando. No sé si porque lo estaba leyendo y lo omitió eso, pero dijo es a pharmacy, algo así de pharmacy. Se le olvidó ahí poner el pronombre, y eso tenemos que tener cuidado. Ok, entonces también en los acentos, el acento en las palabras se dice como word stress. El word stress es donde yo pongo el acento en las palabras. Por ejemplo, tenemos report. Si yo le pongo el acento aquí, la forma correcta sería report, ¿verdad? Pero si yo le pongo el acento en la E, yo lo voy a leer como report. Report, ¿yeah? Que es, no es eso. Se le entiende, sí. Porque es como que nosotros dijéramos mama y mamá, ¿sí? Oh, mi mamá me trajo esta camisa. Usted entiende, ¿verdad? ¿Me entiende? Mamá, oh, sí, está hablando de la mamá, aunque no dijo mamá. Así lo mismo, report y report. Yo le entendí, se le entiende que está hablando de un reporte, pero lo está diciendo, no está bien acentuado. Entonces, vamos a trabajar en eso, en la palabra report y la palabra, me dijo inventory, ¿verdad? Sí. Yes, entonces esa también, inventory, sí. Inventory, yes. Inventory, yeah. Inventory. Teacher, uh-huh. La otra que me costó pronunciar es, por más que estuve buscando el traductor, era el coordinador. Coordinator. Coordinator, ok. Pero eso no lo entendí yo, no lo escuché que me dijo coordinator. Sí, yo mencioné, dije, I'm coordinator. Porque no, está bien, está bien, no, está bien, sí, sí, está bien. Lo dijo como, le dio un acento y como europeo, coordinator, yes, yes. El acento norteamericano sería coordinator, coordinator. Okay. En vez de la T le ponemos la coordinator, coordinator. Ese está bien, ahí estamos bien porque... una cosa es el word stress, donde pongo el acento, y otra cosa es la forma como lo digo, sí, que es como el acento ya de cómo se habla, ¿sí? Pero no el stress, no el acento en la palabra, sino coordinator, o como cuando digo, para que me entiendan mejor, cuando digo water, yes, water y water, yeah, water, son las dos mismas. Uno digo water y la otra water, yes. Entonces, ahí no hay problema, o sea, se lo entienden de la forma. Nomás le van a decir, are you from England or algún lugar? Le van a decir, es de Inglaterra o algo. Pero sí, estamos bien, ¿ok? Entonces, aquí en el comentario que voy a poner, le voy a poner que hablamos acerca de los pronombres, el correcto uso correcto de it, ¿ya? Yeah. Hablamos del uso correcto de las vocales, que son las que tienen que practicar, los sonidos de las vocales, A, E, I, A, A, y hablamos de las terminaciones de las palabras, en el caso de name, ¿ya? Ya no decir name, sino que name. Entonces, esas tres cosas, recomendaciones que se le está haciendo aquí para que usted las ponga en práctica, ¿ya? Y puede practicar con esto que usted... me dijo hoy a poner el name y decir todo el día, my name,
my name, hasta que usted escucha que sí, es, la articulación está saliendo bien. Y el sometimes, que no le salga sometimes, yeah? Sometimes. El report, que no le salga como report, y inventory, que no le salga inventory, yes. Okay. Thank you, teacher. Okay, you welcome. Endings. Okay, next. Teacher John Silvia. Okay, Silvia. Silvia, good evening. Good evening. Just a second, espérame, Silvia. Lo siento, I'm sorry. Es que no la veo. Aquí estoy. Es que no, como es que hoy solo la mitad quiere que solo le vea la, la frente, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a conocer así, Silvia? Es que no me siento muy bien. Ando no, tranquila. Carita, me duele tranquila. Mucho la cabeza. Estoy, quiero pero que aquí estoy reír. ¿Eh? Aquí estamos. Vaya, este. Okay. Good evening, my name is Silvia. Espérame. Ay, espérame. Vaya. Good evening. My name is Silvia Hernandez. This day I present my soul, myself to a conciliation in court at 10:20 a.m. I had a meeting in of the Minister of Health. After lunch, I had emails and answered some. In the afternoon, I received products in the business. And finally, in English, in my class, English. Okay. Okay, Silvia. Las, casi las mismas, mismas recomendaciones de Abigail Mejía. Los endings de los words son bien importantes. La M, en el, cuando decimos name, es bien importante que se escuche bien ese, ese sonido de la M. Si no, no estamos diciendo name. My name is Silvia. Sería eso, ¿verdad? Practicar eso. También los acentos, los word stress. Por ejemplo, cuando dice present o present. Present. Y yeah, el present es un regalo. Y present y, es presentar algo. Estar, ok. Ok, entonces por eso es que es importante eso, la word stress. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Quiero presentar o quiero dar un regalo? Yeah. I'm going to give you a present. Yeah. Te voy a dar un regalo. I am going to present this to you. Voy a presentar esto a ti. Entonces, el present, practique ese present. Yeah, I am presenting. I will present. Yeah. Y los también tenemos que trabajar en los verbos en presente y pasado. Por ejemplo, cuando yo digo I have a car. Yes, eso en presente sería tengo un carro. Pero cuando hablo en el pasado, si estoy hablando en el pasado, tengo que usar verbos en el pasado. Yo tengo que decir I had, que es el pasado del verbo to have. Entonces, how do you spell en pasado tengo o tenía? H-A-D. Uh-huh. Entonces yo no lo pronuncié bien porque no. Sí había puesto, o sea, así lo escribí, pero no lo pronuncié bien. Sí, I had, yes. I had a hearing. Uh-huh. Yesterday. Okay. Morning, yes. Esta sería la forma correcta de escribirlo. I had a hearing yesterday morning. Pero si a nosotros decimos I have, yes, ya no se nos entiende. I have a hearing yesterday morning. Porque este sería en presente. Yeah. Y si estamos en presente, hablamos en presente. Estamos en pasado, hablamos en pasado. Entonces, hay que trabajar en eso, en los verbos en pasado. Y practicar, o sea, estar practicando. I ate, yes, a pizza yesterday. I went to the courthouse yesterday. I had a meeting with my partner yesterday. Okay. I did something for my friend. Yeah.
algo así, que usted vaya practicando al menos unos 2 verbos, 3 verbos diarios en pasado para que vaya agarrando la estructura. Y cuando esté hablando, se le escuche en pasado. Si está en pasado, pasado. Si está en presente, presente. ¿Ok? La otra palabra también que necesitamos... No, todavía no he terminado. Espérese. Ok, ok, ok. La otra palabra que necesitamos es trabajar en esta. Esta, aunque lleva la W aquí, pero no se dice answer. Se dice answer. Se le quita esta así y se dice answer. ¿Yeah? No answer. ¿Ok? Ok. Necesita trabajar en esa palabra. Necesita trabajar en la... No sé si esto fue lo que quiso decir. Esta. Pero si es esa, la pronunciación de esa sería business. Aquí hay una confusión porque la mayoría de veces la U suena como A. Entonces, si yo lo aplico la regla ahí, le leería como business. ¿Yes? Business. Exacto. Sí, pero la forma correcta de decirlo, como se reconoce en inglés, es business. Es business. Como si tuviera una business. ¿Yes? Bis y esta se omite y se dice business. ¿Yes? Business. ¿Yes? Ok. Ok, tenemos esa y tenemos trabajar con los pronouns. Los pronouns. Para que tengamos una buena combinación entre el verbo y el los pronouns y los verbos. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Entonces, son cosas, vamos a ver, voy a repetir lo que las recomendaciones. Trabajar los endings, words, yes, los endings. Trabajar okay. En los word stress, que es el acento, present o present. Trabajar en los verbos pasados. Yeah, lo presente no, porque no tiene problema pasar el pasado. Y en la articulación de answer y business, o sea, la pronunciación de ellos. ¿Yes? Hey, teacher, gracias. Okay. Teacher, me voy a retirar porque no me siento bien. Sí, está bien, gracias. Ay, yeah. Disculpe que la estoy haciendo trabajar mucho. No. Lo que pasa es que voy a apagar mi cámara y voy a estar oyendo la clase nada más. Ok, no la vamos a dormir entonces. No, tranquilo, gracias. Ok, bye. Ok, next please. Me, teacher. Ok, Esmeralda. Yes. Ok, Esmeralda, please go ahead. Ok, hello, my name is Esmeralda Ayala. I work in Grupo Miguel. I am an auditor twice a week. We had a meeting with my boss where we talked about the orders that were expected. I sometimes go to scan report in the morning to notify the customer in which process their order is located. After I check the garment the rest of the day. Okay. Hubieron palabras ahí que no entendí. ¿Me lo puedes leer otra vez? Sí, tengo 2 palabras que sí le entendí lo que quería decir, pero hay otras que no las entendí. Y le voy a decir cuáles son para ver si yo no estoy viendo bien. Necesito una cosa aquí más. Ok. Ok. Hello, my name is Esmeralda Ayala. I work in Grupos Miguel. I am an auditor. Twice a week, we had a meeting with my boss where we talk about the order that were expected. I saw time. Ahí, expected. Expected, que como. Exportar, exportación. Oh, export. Yeah. Oh, export. Export, yeah. We export. Export. Mm-hmm. All right. I sometimes go to scan report in the morning to notify the customer in which process their order is located after I check the garment the rest of the day. ¿Y ese located qué es? Locación. Location. 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 Location.
Ok. Entonces tenemos to export. Export es exportar, ¿verdad? Y location es el lugar. Location. Y tenemos la palabra work, que lleva una K al final. Esa tenemos que pronunciar la K al final para que se escuche work. Porque si work. No, sigue como una word. Word es una palabra. Y work es trabajo. Sí, okay. Tenemos estas dos. I work. Work, yes. Work con la K. Y la otra que tenemos, word. Entonces, si no decimos la palabra esa K clarita, se va a escuchar como que es word. Tenemos que exagerar la palabra work. Work. Y name también, las endings son bien importantes. Y no se le escucha muy bien my name, sino que se le escucha my name is. My name. My name. Ajá. Entonces my name. 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 Uh-huh. Exacto. Así como hizo la boca ahorita. Eso es exacto. Sí. Name. Sí. Name. Uh-huh. Ve que se le baja así y luego lo cierra. Name. Yes. Eso es. Name. Muy bien. Ajá. Uh-huh. Eso y los export, ¿verdad? No export, sino export and location. Vamos a trabajar en esas. Cuatro. Okay. Lo demás, perfecto, muy bien. La fluidez es algo que vamos a trabajar después. Ahorita no estamos trabajando en eso. Estamos concentrándonos en articulación y pronunciación y word stress. Okay, overall, teacher. Very good. Thank you, Esmeralda. Thank you very much. Okay. Next, tengo Michelle Oviedo, Jonathan Alfaro, Emma Gloria, Roquel Segura, Andrea Amelia García, Sofía Portillo, Abigail Mejía, Silvio Hernández y Esmeralda del Carmen. Teacher, y yo, qué feo que no me mencione, teacher. ¿No es que no te tengo aquí? ¿A dónde no me tiene? En la lista de los que ya pasaron. Teacher. Oh, yo creí que estaban mencionando los que faltaban. Yo me sentí no, así como son los que... aislado, teacher. Ya hasta desconectarme iba. No, ¿qué pasó? No, estoy mencionando los que ya pasaron para ver si los que no han pasado se bueno, voy yo entonces. Ok, Ezequiel. Okay. Ok. Yo dije que iba, teacher, qué mal. ¿Perdón? Ok, Paola, ok. No, ladies first. Ezequiel sabe que ladies first. Paola, ok. Ay, no, Paola. Sí, ok, Paola. Entrele. Ok, Stephanie. Ok. Hello, my name is Paola Mejia. I work in an office. I am an accountant. Every day I check my email and online bank. I always answer the phone. And generally, I prepare reports to my boss. And I am always busy. Okay, very good. Excellent. Good job. Quiero que me lea estas palabras. Paola. Léame esas palabras. Emails. Ok. Password. Ok. Esta, primero, esta tiene una S al final. ¿Sí? Si yo digo email, es un email. Un correo electrónico. Pero si yo digo emails, yo creo que eso es lo que quiso decir, ¿verdad? I read emails. My emails. Yes. Ok. Entonces, la S, en las terminaciones de las palabras, es muy importante para que podamos transmitir el mensaje. Acuérdense que el inglés no es para impresionar, sino que para expresar. Sí. Entonces, emails, la S, exagérela bien ahorita que va a estar practicando y mañana vamos o un día de esto, vamos a ver cómo las dice otra vez para ver si ya aprendió a decir esas palabras. Emails, la S, al final. Luego la otra es lo mismo que le dije, creo que la abogada Silvia tenía eso también de answer, ¿sí? Le expliqué a ella
que el, la, aunque aquí tiene la palabra, la, la letra W, no se pronuncia, sino que se dice answer. ¿Sí? Answer. Entonces, esa es la forma, la pronunciación correcta, answer, y se omite la W para que se diga más natural. Y trabajemos en los word stress. Este se ve como report, pero lo correcto sería report. Report, ¿ya? Entonces, no lleve el acento en la I, report, sino que en la O, report. Esas son las tres palabras que quiero que me ayude con ellas, las practique, concentrándose en las S's y concentrándose en la omisión de la W y concentrándose en el acento en la O. Report, answer y emails. Okay. Okay, teacher. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, José Ezequiel, your turn. Thank you, teacher. Mm-hmm. Buenas noches. ¿Qué fue? Okay, buenas noches. Okay. Mm-hmm. Hello, good morning. Good evening. My name is Jose Ezequiel Guzman. I work in a vehicle broker. I usually go at 7 in the morning. I always check the emails in the morning. Sometimes I call some clients who have to come to the office for some package. In the afternoon, my boss rarely calls me by cell phone to give me some instructions. Sometimes I need to leave the office and go to Sertrasen, and so on. That's it? Yes. Después, lo único que no te entendí es si quieres decir después de after, no sé si dijiste left the office o sí, left, como dejar, o es leave. No lo entendí. Y okay. Léemelo desde de medio hasta el final. Okay, sometimes I need to leave the office and go to search. No, lee lo normal. No. Sí, está bien. Okay. Es normal, sí. Sometimes I need to leave the office and go to Sertrasen. Ah, ahí está. Ese. Hoy sí lo dijiste bien. Sertrasen, yes. Ese no lo había entendido. Es la, okay. Yes, Sertrasen, yes. Okay, very good. Excelente. El acronyms. Yes. Ajá. Sí. Tiene buena. Articulación, tienes un bonito acento, me gusta tu acento, acentuas bien las S al final, las T, que es bien importante, bien primordial en el inglés, porque si no decimos otra cosa. Y tienes una buena fluidez, ya, yeah. Tienes que, lo único es que tienes que como hacer más pausas, ya, yeah. No hacerlo tan corrido, sino que hacer las pausas donde hay comas, donde hay énfasis que quieres que la persona ponga más atención a eso. Por ejemplo, la palabra Sertrasen es una palabra que tienes que acentuarla bien, porque si no se entiende, si la haces corrida así, no se entiende. Esta última, segunda vez me la acentuaste más y ya sé que es Sertrasen. Pero si no, se queda uno, ¿qué Sertrasen? ¿Qué será Sertrasen? Yeah. Teacher. ¿Qué es articular? Articulación es la pronunciación correcta de las letras. Por ejemplo, aquí, cuando digo esta, o cuando digo esto, vea. Cuando digo esto aquí, cuando yo articulo mal la letra, yo voy a decir student, ¿sí? Pero si yo la articulo bien, voy a decir student. Porque la S no es, sino que es la pronunciación correcta, ¿sí? Entonces, si yo articulo mal la palabra esta, yo voy a decir student. I am a student,
Sí, esa es mala articulación. No es mala pronunciación porque no estás pronunciando mal, porque la S la hemos aprendido aquí en China, en Guatemala, en cualquier parte, la hemos aprendido que se dice S. Cuando yo veo esa, yo digo, oh, esa es una S, ¿sí? Y por okay. eso es, por eso es que cuando yo vengo y veo esta que comienza aquí, yo, mi cerebro dice, oh, esa es una S, entonces ahí dice student, ¿sí? Entonces, articular, que quiero agregar como sinónimo, vendría siendo como la pronunciación, como decía don Ramón. La, no, 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 articular es decir el sonido de las letras. A que se escuche fonéticamente bien. Exacto. Yes. Ahí está. Ajá. Eso me enseñó bastante don Ramón. Esa es la, esa es la articulación, o sea, no tiene nada que ver con pronunciación, ¿verdad? Ok, la teacher. Pronunciación sería esta aquí, cuando yo digo answer. Esa es la pronunciación, ¿sí? Porque, ve, estoy pronunciando, estoy articulando todas las letras bien. And swear, ¿sí? Wah, wah. Cuando yo escuché o vi por primera vez esa palabra, decía and swear. Sí, uh-huh. Esa es mala pronunciación. Eso sí es mala pronunciación, porque la doble la estás articulando bien. Uh-huh. Y la E la estás articulando bien, la R estás swear. Articulando bien. Pero la pronunciación está dando otra. Como answer. 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 Esa es pronunciación. Ahora ya ves, la articulación y pronunciación son dos cosas diferentes. Yeah. Exactamente. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, very good. Anybody else? ¿Alguien más que quiere pasar? Yo. Rebeca. Será tu sonrisa. Rebeca guión. Yeah, there you go. Yes. Okay, Rebeca. Okay, go ahead, Rebeca. Hello, my name is Rebeca Aguillon. Mm-hmm. I work in an office. I'm a salesperson. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to suppliers, clients, and potential clients. Generally, I attend meeting with my coworkers in the morning on Monday and Friday, and rarely in the afternoon. In my company, we always have to make report. I have to make report all the time. In mornings of the work I am going to do during today, and afternoons of the work I do. And on Friday, a general report of the department. So the business, they are Mondays and Fridays. And on Friday, I am one of the last one to go home. Okay, I'm sorry to hear that. Siento mucho, y que es la última. Pero es la que se lleva la mayor parte. Acuérdense que el último es el que lleva la mayor parte. Te llevas más dinero, ganas más dinero. Yeah. Trabaja más tarde, te da más dinero. Okay, very good, excelente. Good job, Rebeca Guillón. Excelente. Thanks. Tienes un buen acento, muy bonito, me gusta tu acento. Y vamos a trabajar en las terminaciones y de las, cuando dices my name, acuérdate, es Y seguimos teniendo ese problemita del answer, sí. No sé si no estabas oyendo la explicación que estaba dando. Sí, pero no sé, yo sentía que la decía bien. Pero okay. Cuando... Ajá. Sí. Dime. Ok. Name. Léeme esto. Answer. ¿Oye? Se te escucha answer. Entonces, esta tiene que ser así. Léela answer. Ahí. Answer. ¿Ah? Answer. Sí, es diferente. Answer es diferente de answer. Sí, esa es answer. La W no va ahí. Entonces, sí se escribe, así va. Sí, sí ahí va, pero no se pronuncia la W. ¿Ya? Y necesito que me trabajes en las prepositions of place. ¿Por qué? Porque cuando digo on the office, ¿a dónde estoy yo posicionado? In a office.
Sí, pero cuando digo on, me dijiste on the office. No. O yo escuché mal. In the. Entonces, in, in. In an office. In an office, ok. In an office, yes. Entonces, ahí está, in an office. Vamos a trabajar ahí. Esto es la fluidez. ¿Qué es una fluidez? Fluidez es cuando nosotros unimos las palabras, ¿bien? Y las hacemos un solo sonido. Por ejemplo, aquí diríamos in an office, ¿oye? Se une esta con esta y se une esta con esta. Entonces se me va a escuchar in an office, ¿oye? In an office. Exacto. Esa es la fluidez, in an office. So, I work in an office. Y en vez de decir, I work in an office. Oye, es ese cortado. Eso le llaman chopped. En inglés se llama chopped. Yeah, chopped. Yeah, que es cortado. Cuando yo corto así la zanahoria, eso se llama chopped. Y esto ya se llama fluidez. In an office. Yes. In an office. Puedes decir in an office o in an office. En que se te oiga así. Entonces, si no me dijiste on, no te preocupes de los prepositions. Yo oí, podía jurar, me dijiste on an office. Yes. También tenemos esta palabra. ¿Cómo me leyeras esa palabra tú? Salesperson. Salesperson, ¿verdad? La palabra sí, así, se dice sales. Salesperson. Sales, entonces, ya cuando la pongo así, se dice salesperson. Salesperson. Yes. Uh-huh. Tenemos esta. Salesperson. ¿Cómo es esa palabra? General. Generally. Generally. Yes. Generally, yes. Generally, I don't talk to teacher. No, yeah. I don't talk to the teacher. Generally, I work a lot. Yes, okay. Y la misma palabra otra vez. Esta siempre, quizá porque muchos han oído que dicen report. Ya, yeah, dice report es la. Esa es report. Yes, I want to report something to my boss. Entonces, eso es report. Yeah. Y cuando hay más de un reporte, le agrego la S. Entonces, ahí tiene que decir reports. Reports. Yeah. La otra palabra es esta. ¿Cuál, cómo me lees esa palabra? During. During, yes. During, yes, así es. During, yeah. During. Ok. ¿Y cómo me dijeras en la tarde? Afternoon. Sí, toda la frase. During afternoon. During afternoon, ¿verdad? During afternoon. Pero ahí le falta el artículo, the afternoon. During the afternoon. Uh-huh. Le falta el artículo, es solamente eso. Thanks, teacher. Ok, entonces estamos hablando de terminaciones, las terminaciones de las palabras, donde tenemos que en el name, especialmente en el name, tiene que irse la M. Entonces, así como hizo Esmeralda, parece name, que lo hizo bien exagerado, así te recomiendo que trabajes enfrente del espejo y veas esta articulación, esto que baja. Name. El inglés así es, uno es feo, pero hablando inglés se ve más feo. Name. Yeah, ok. Entonces, name. Y cuando dices in the afternoon, reports during the afternoon. Generally, que sería serían las pronunciaciones. Yeah. Salesperson y answer. Pronunciación. Necesitamos trabajar en las pronunciaciones, ok. Very good. Ok, entonces hasta ahí nos vamos a quedar.
y vamos a ver lo del libro porque necesitamos trabajar en el libro. Y, pero antes de eso vamos a pasar lista otra vez. A ver si están ahí los que no estaban. Y Abigail Mejía. Present, teacher. Hoy sí, yes. Y Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Ok. Andrea Amalia García. Present, teacher. Very good. Tengo Andrea María Cruz Cruz. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez. No. Ok. Esmeralda del Carmen. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. José Ezequiel Guzmán. Por here, teacher. Yes. Kenia Elizabeth Rodriguez Zelaya. Present, teacher. Thank you. Teacher. Señorita. No he dicho mi tarea, lo que pasa es que tengo problemas con el Inter y se me he salido, entrado, he salido, pero falto yo. Sí, no se preocupe, mañana vamos a pasar. Ah, ok. Lady Xiomara. Present, teacher. Thank you. En Maritza Yanira Hernández. Maritza Yanira Hernández Sánchez. Estamos al revés, los que estaban primero ya no están y los que no estaban ya están. Ok. Ajá. Ok, entonces Yaritza, Maritza Yanira no está, ¿verdad? Maybe Marveli Rodríguez. Sigue ausente. Sigue ausente. Paola Stephanie Mejía Hernández. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Sigue ausente. Rebeca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lizeth Vega Campos. Sigue ausente. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present, teacher. Thank you. Wendy Selene Alvarado Méndez. No. Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you. And Raquel Beatriz Segura Alas. Present, teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. No. And Ana Silvia Hernandez Aquino. Present, teacher. Aquí estoy. Aquí estoy. Thank you. Thank present. You. Tengo que pasar lista. Okay, okay. Sí. Present, teacher. Okay, very good. Excelente. All right. Entonces, mañana vamos a seguir con los que faltan. Ya pasamos a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me faltan todavía 10 más para que pasemos, ¿ok? Okay, vamos a, let's go to the book. Si tienen el book, vamos a la page, ayer nos quedamos, hicimos la page 24. Hoy vamos a hacer la page 25 and 26. Y donde hablamos acerca de ongoing activities at the workplace. Siempre estamos hablando de actividades en el workplace, pero estamos agregando palabras. Por ejemplo, hoy vamos a agregar la palabra I really need. Acuérdense que ayer aprendimos el need to y es cuando es un beneficio para mí. Pero cuando le pongo la palabra really, really, entonces ya lo está haciendo como que es algo bien importante. I really. Por ejemplo, usted dice, I really need to go to the restroom. De verdad, necesito ir al baño. ¿Sí? Ok, eso le pone I really cuando le pones o cuando dice usted it's very important. A teacher, it's very important for me to be tomorrow at the courthouse. Yes, it's very important. Entonces ese very
ya le da un énfasis que es una urgencia, ¿ya? O I really es una urgencia. Entonces, vamos a practicar eso. First, I'm going to read it to you, and then you're going to read it, okay? It is as follows. Dice, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. La palabra right away quiere decir ahorita. Okay? Ahorita. Right away. Entonces, esas aprendimos really, me dice really, and very important y right away. Y se dice right away. Entonces, unimos la T con la A, ¿verdad? Right away. Right away. Yeah. O puede decir right away o right away. Ok, vamos a oír a Michelle y Emma Gloria, please. Ok. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, right away. It's very important. Important, yes. Important. Y Emma, aquí donde dice, just a. Just a. Just a. Just yeah, a moment. Just a moment, please. Ok. Con esas dos correcciones, leámoslo otra vez. Ok. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. Is it very important? Right away. Right away. Very good. Excellent. Good job. Raquel Segura y Rebeca Aguilón, please. No? Okay. Esmeralda del Carmen. Hola, hola, hola. Okay. Go ahead, please. Comienza Esmeralda. No, usted, Raquel. Yo. Okay. Please. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Yeah. Wilson. Please, it's very important. Okay, thank you. Rebeca Guión y Esmeralda del Carmen, please. Okay. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Thank you very much. Thank you. Okay, Jonathan and Lady Chicas. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. Abigail Mejia and Paola Stephanie, please. Okay. I really need the memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. Andrea Amalia Garcia. Gabriela Beatriz Moreno, please. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. Paola Stephanie, ¿ya participó? Yes, teacher. Okay, okay. Es que no las quiero dejar sin que participen, eso es lo que pasa, okay? Very good. Excelente.
Ok, ahora vamos a leer this email y vamos a organizar las actividades. ¿Qué quiere decir? Que las vamos a llevar cronológicamente, qué es lo que va pasando. ¿Ya? Este email is from Daniela Ruiz at traverse.com. El subject es de lo que vamos a hablar nosotros. Very important. Yes, very important. Es bien importante. Task for this month. Tasks son las tareas for this month. Las tareas para este mes. Yes. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Okay, vamos a tratar de ver cuál es la primer, el primer task que le dan a... A Guadalupe. Que contacte 3 clientes. Contact the first 3 potential customers, ¿verdad? Ese es lo primero. What's the second one? Call the new clients. Clients, yes. Call the new clients is the second one. And the third one. The very important to send the 2 latest sales reports. Yes, the latest sales reports. Yeah, the 2 latest sales reports. That's the third one. And the last one? Teacher, what is the true store? Yeah, visit the 2 stores in Santa Tecla. Yes, what was the question? What is latest? Latest. 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 Let's see. Okay. Este, ¿verdad? Latest. Ese latest quiere decir el último sales report. Los últimos. Okay. Los últimos 2 reportes. Ladies. Very good. Good question. Ok. Entonces, el trabajo, la activity era que nosotros pudiéramos reconocer las que los tasks que pasaban en una orden cronológico. ¿Ya? Y necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Para poder entender esto, es las palabras que indican tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, first, yeah, called, ¿cómo se llaman esos? Esos se llaman commands, ¿se acuerdan? Call, send, yeah, send. Luego dice visit. Entonces, eso, los commands son bien importantes que nosotros los reconozcamos para poder ver cuáles son las actividades o los tasks que están siendo asignados. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Alguna palabra que no entienda de este diálogo? Yo, teacher, la pronunciación de May 26 en de esa, right. Esta, May 26. And the entonces, right. De mayo 26. Ajá, May 26. Ajá, May 26. And
The write a new welcome letter. Y la escritura de la nueva carta de bienvenida para los nuevos clientes. Yeah. The write. Entonces, the write quiere decir, cuando le pongo the enfrente de eso, es quiere decir que no hay otro documento como ese, que es único. El artículo the se usa para indicar algo único. Por ejemplo, cuando dice the king, ¿sí? El rey. No, no hay otro rey, solo es el único, ¿verdad? Nosotros en español tenemos la mala costumbre de decir la Michelle, el José, ¿sí? La María, pero eso está mal dicho porque le estamos poniendo un artículo como que no hubiera otro, ¿ya? Está mal dicho, solo tenemos que decir Michelle, José, María, ¿ya? Entonces eso es, por eso que lo se oye aquí bien raro cuando dice May 26th and the right a new welcome letter. Y el escrito, o sea, la escritura de una nueva carta. Ok. Very good. Good question. Excelente. Aquí en su libro usted ya le puede decir, I can state the frequency and urgency of activities I do in my work. O sea, frequency, usamos los adverbs of frequency. En la urgency, usamos las palabras que aprendimos. Really, is very important y really. I really need. Eso sería. Yeah. Ok. Y en esta, express obligation. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo expresamos nosotros las obligaciones? Que estuvimos explicándolo ayer. I have to and I need to. Yes. Entonces aquí es donde los vamos a poner en práctica. What are some of your obligations at work, at your workplace? Well, usted dice, I have to. Yes, I have to. Yeah. ¿Cuáles son los benefits? I need to, cuando obtengo un benefit. Entonces dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a ver, lo voy a leer. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. ¿Sí? Okay. ¿Alguna palabra que necesite que la vuelva a repetir? Schedule. Es una programación, ¿verdad? O un horario. El reschedule. ¿Cuál es la diferencia entre schedule y reschedule? Schedule es cuando de scrapped, de cero, nosotros empezamos a hacer el horario. Yes. Y reschedule es, por ejemplo, usted dice, well, I had my doctor's appointment for Monday the 26th at 8 o'clock. I will reschedule the appointment. Entonces, I will reschedule it for Wednesday at 9 a.m. La voy a reprogramar. Eso quiere decir reschedule. Okay. Very good. All right. Si no hay más preguntas, José, sí. Si es. Una consulta, en este caso el que dice something sería something. Something, yes. Something. Something, very good. Okay, Michelle Oviedo and Jonathan Alfaro, please. Okay. Yo soy Anne. ¿Qué le parece? A Jonathan. Ladies first. Usted escoge lo que usted, usted es la lady, aquí usted escoge lo que. Yeah. Okay. Que yo también hice. Okay. Okay. Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh,
That's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That's not interesting. 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 Very good. Excellent. Good job. Emma Gloria and Rebecca Aguillon. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide. I have to provide important information to some customers. Customer. That sounds interesting. Very good. That sounds interesting. Very good. Esmeralda del Carmen Ayala and Gabriela Beatriz Moreno Ventura, please. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good, excelente. Lady Chicas and Raquel Segura, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to register two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Very That's good. Interesting. Jose Ezequiel. Presente. Yes. Paola, ¿verdad? Paola Stephanie, ¿todavía no lo he leído? No, ok. Jose Ezequiel y Paola. Please. ¿Quién empieza? Sí. John. Es que las ladies first. Usted escoja. Así es. Sí. Of course. Of course. John is the man. ¿Ah? John is the man. Okay, yes. Don't worry. Sí, dígale, José. Mm-hmm. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's so bad. That's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Of course. That sounds interesting. Very good. Excellent. Good job. All right. Okay. All right. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer ahora. ¿Y cuántos de ustedes han impreso el libro para que puedan hacer sus ejercicios, para que puedan mancharlo? Ok. Emma, entonces, ahí en su libro vaya haciendo esas notas y ponga tal vez cualquier comentario que yo le ponga aquí, por ejemplo, pronunciación, significado, lo que significa, para que cuando usted esté estudiando se acuerde qué es y pueda reforzarlo, ¿ya? También recordarles que mañana es viernes y
necesitamos terminar con el capítulo 2 en la plataforma, porque esa es su nota, ¿sí? La semana pasada se quedaron unos sin nota, no se vayan a estar quedando sin nota, porque al principio se va a quedar sin nota. Entonces, buenas lecturas, tuvimos buenas lecturas ahora, espero que esos ejercicios le vayan ayudando para mejorar su pronunciación, su articulación, su fluidez, ¿ya? Para que cuando esté hablando con otras personas pueda ser entendible. A veces nosotros no nos escuchamos, pero la otra persona que nos está oyendo sí nos escucha y dice, oh, ok, esto es lo que necesito de trabajar. Siga las indicaciones que le doy para que mejore, porque de eso se trata, ¿verdad? Que mejoremos cada día y que vayamos viendo qué es lo que necesitamos reparar. Los que no tienen la cámara encendida, no los puedo, no los pongo a participar, no es que no quiera, sino porque no los puedo ver y no sé si están ahí o no están ahí. Noté hoy que no todos, ¿verdad? Pero algunos que cuando yo los llamo me dan otras respuestas. Eso quiere decir que aunque tengan ahí, en que tengan el nombre ahí, pero no están ahí y llegan y cuando yo les pregunto me responden otra cosa. Es lamentable eso porque se pierden de la clase, ¿sí? Se pierden de información que es muy buena para ustedes, para que puedan, porque el objetivo de ustedes es aprender inglés, pero no van a aprender inglés si nomás dejan su nombre ahí y se van a hacer otras cosas. Pierden la explicación. Así es que ayúdese usted, escuche las indicaciones y ponga atención y haga los ejercicios, ¿ya? Para que mejore su inglés. Si no, no va a pasar nada. Ok, entonces, have a good night. O le toca quedarse a José Ezequiel. Le toca sus 10 minutos de tu presente. Ok, excelente. Entonces, los demás, I see you tomorrow. Ok, have a good night. Good night, teacher. See you good tomorrow. Night, have a sweet dream. Teacher. Sí, Ezequiel. Y eso que usted mencionaba, fíjese que cuando teníamos el 101 con la anterior teacher, uh-huh. Nosotros normalmente esperaba que todos se desconectaran, ¿verdad? Y habían unos ahí con cámaras apagadas que nosotros terminábamos el 101 y ellos seguían en recta, straight. Sí, es lamentable que eso pase porque, pues, sí se quedan, o sea, tengo a Rafael Magaña, Maybe Maverly, Roxana Lizeta Campos, que se me quedan siempre con la cámara prendida. O no la cámara, sino con los nombres ahí. Y pues es lamentable, pues, posiblemente. Teacher, yeah. I was waiting for this moment. Okay. Because I have a doubts. Doubt. Okay, mm-hmm. That's the correct pronunciation. Doubt. Sí, en la clase de, en la de adverbs of frequency, en la parte de los tres, there are three sentence patterns of adverbs. Three patterns. ¿Cómo? Patterns, ¿verdad? ¿Está hablando de los patterns, sí. Patrones? Sí, patterns. Ok, ajá. Y más que todo fue en el primero, fíjese, porque de los otros creo que sí tengo la idea de cómo poder hacer algo, pero en el primero como que no encuentro mucho. Ok, los adverbs. En el ejemplo. Ajá. Uh-huh. En el ejemplo que usted nos puso de Abigail, is never late for class. Uh-huh. Entonces, yo trato de asociar si qué es lo que va al final, si no tiene que ser un verbo. Eso trato de, ¿cómo sería ahí? Ese fue, the she is never late for class. Sí. For class. Y este es de la estructura, o sea, la estructura que tiene, que va el adverb, ¿verdad? Va el verb to be, plus dijimos que era el adverb.
Adverb. En este caso es el adverb of frequency. Entonces, si tenemos el verb to be, sería este. Y después del verb to be, ponemos el adverb of frequency. Ajá. Entonces, ¿dónde es que te estás perdiendo? Ok, ese ejemplo está muy bien. Ok. Pero digamos, si me podría regalar otro ejemplo, es que vaya, yo lo que yo trato de entender, ok, ya tengo aquí el pronombre. Ajá. Tengo el verbo y tengo el adverbio. Okay. Pero la parte final es la que yo trato de como de buscarle ahí que le pongo después. Okay. Pues. Por ejemplo, si decimos we are learning new words in English. ¿Sí? En este caso diríamos we are learning new words in English. En este caso estamos usando el verbo to be aquí, que es la estructura esta, el verbo to be. Yeah. Ahora, ¿dónde le coloco yo el adverbio? After verb. After are, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, aquí coloco yo cualquier adverbio. ¿Cuál adverbio quieres ponerle? Always. Always, yes, okay. Voy a ponerle always, yeah. Entonces, lo demás es, ¿cómo se llama? Es el complement, yeah. We are always. But in this case, we are using the first example. Y es ahí donde yo encuentro el tropiezo. Aunque ese verbo, uh-huh. El verbo está, no sé cómo es que le llama eso, con gerundio. Este es gerund, sí. Este gerund. Este es la tercera estructura. Uh-huh. Y en la primera es donde yo digo, ¿cómo encuentro otras así como esta? Ahí es donde yo siempre he tratado de buscar algunos otros ejemplos, uh-huh, que se refieran, okay, a la... Entonces, vamos a ver. We are always on time. Yeah. Esta sería la primera. Mm-hmm. We're always on time. Sé que prácticamente lo que necesitamos al final para poder llenar o recubrir el primer ejemplo, mm-hmm, de las tres, no sé, algún es nombre. Es el complement. Un complemento, ajá. Sí, he is no verbo, he is... sometimes late for work. Yeah. Mm-hmm. Work. Ese es el complemento. Yeah. He is sometimes late for work. Yes. ¿Y si yo digo él siempre está de mal humor? He is always in a bad mood. Bad mood. Yeah. Yeah. He's always in a bad mood. Este siempre está de mal humor. O si lo podemos poner más odioso, he is always grumpy. Grumpy. Mm-hmm. He is always grumpy. ¿Qué es grumpy? Grumpy es el que sale en Blancanieves y los siete enanos. El que siempre que le dicen, vamos a comer, ya no quiero comer. Vamos a trabajar, no quiero trabajar. Yeah, ese es el grumpy, ese es ser grumpy. Entonces, la primera estructura sí es, lo que tienes que preocuparte es de poner el verbo to be, la adverb of frequency después, y después el complemento, qué es lo que quiere decir. Sin usar, correcto, otro verbo, porque si usas el otro verbo, entonces ya nos pasamos a la tercera estructura, donde va el verbo, el adverb y otro verbo. Ok, sí, es que el problema era que cuando utilizaba una de estas, bueno, la primera, que es esta, uh-huh, me cuesta buscar, encontrar un complemento apropiado. Entonces, ¿sí? Por eso es que sentía que me la jugaba, pues, buscando un complemento para esta, para, uh-huh, esta situación. Sí. Entonces... Okay. Solamente sería buscar el complemento
English structure is always hard for me to understand it. Yeah. Mm-hmm. Entonces, aquí. English structure is always hard for me to understand. Hard for me to understand it. ¿Sí? La estructura de inglés, uh-huh, para mí siempre es difícil de entenderla. Exacto, sí. Entonces, ahí está, ¿ves? Aquí ya no puse, puse el is y el always, y de aquí para allá va el complemento, que es lo que quiero decir de la estructura de inglés. Uh-huh. Entonces, aquí en el complemento digo de lo del sujeto. Si el sujeto es English structure. ¿Qué acerca de English structure? That is hard. It's hard. Understand? Yes. Uh-huh. Uh-huh. Ahora trata de hacer una tú. Ay. Déjeme pensar. Es que esta me da problemas a mí. Bueno, digamos que el tráfico siempre está así bien. Pesado. Pesado, yes. Pero ¿y cómo traduzco eso pesado en el tráfico? Heavy. Heavy. Yeah, heavy. Uh-huh. Traffic is always heavy. Yeah. Fácil, ¿verdad? Traffic is always heavy. Yeah. Y ya le ponemos here en San Miguel. Are you from San Miguel? Yes. San Miguel. Yeah. Traffic is always heavy, yeah, here in San Miguel. Okay. Traffic is always heavy here in San Miguel. Yeah. Heavy. It's heavy. Okay. Heavy. Traffic is always heavy here in San Miguel. Y ahí está tu oración. Mm-hmm. Is always. Y luego esta es de el traffic, del subject. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El subject es que es heavy. ¿Dónde? En San Miguel. Ajá. Uh-huh. Ahora sí. Por lo que para esta siento que hay que rebuscar de más para esta. Sí. Por eso es que se me dificulta un poco. Lo que le dije a una de tus compañeras, que... la habilidad de elaborar no está ahí, o sea, tenemos que crear esa habilidad. ¿Y cómo se crea? Solo practicando y practicando. La elaboración es bien importante para no quedarte corto, ¿ya? Porque eso es lo que está pasando ahorita. La elaboración de la estructura no está ahí, entonces como no está ahí, no encuentras qué escribir. Ajá, en el complemento más que todo. Exacto, sí, ajá. Acuérdate, el complemento es lo que digo el sujeto. Sí, la parte final. Por ejemplo, ves aquí, my, en caso de si es un animalito, my dog is always barking. Yeah. My dog is always barking. Yeah. ¿Qué es barking? Barking es ladrar. Oh. Yeah, my dog is always barking. Yeah. Entonces aquí, my dog is always barking. O, my dog always bark a lot. Se me acaba de ocurrir una, ¿no? Dígame usted y corríjame si estoy bien o estoy mal. Este, my neighbor almost never work. Yes, uh-huh. Neighbor. My neighbor almost never work. Almost. Oh. Uh-huh. Never goes to work. Okay. Mm-hmm. Yeah. My neighbor almost never goes to work. To work. Mm-hmm. Okay. Ahí estamos. Sí, ahorita ya siento que... Ya sentí que está mejor, ¿verdad? Ya está como fluyendo. Sí, y eso es lo que te digo, es falta de práctica, ¿verdad? Y ahí es donde vas a encontrar la respuesta a muchas cosas que sí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Solo practicando, haciendo
oraciones. Ejemplos. Mañana me traes 5 oraciones y te las voy a pedir para ver cómo hiciste, ¿ok? Perfecto. Okay. Está bien. Excelente. Te agradezco, teacher. No hay problema. Gracias por tu tiempo, José Ezequiel. And I see you tomorrow. Have a good night. Okay. Thank you. Good night. You're welcome.